Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición de nuestro informativo de este jueves 22 de junio. Estos son los titulares de PTV Noticias. Más del 95% de los alumnos matriculados en selectividad superan las pruebas de acceso a la universidad con una nota media de 6,7 sobre 10, unas décimas inferior a la del curso pasado. La UCO reconoce que ha perdido 38 exámenes de la sede de RUTE y convoca a los alumnos afectados a una nueva prueba. Un congreso sobre los retos de la olivicultura tras la aprobación del Pacto Verde Europeo reúne a más de 600 personas en el campus de Rabanales. En el centro de recepción de visitantes se desarrolla una jornada sobre sostenibilidad del turismo de congresos. El Córdoba Club de Fútbol confirma una nueva baja, la de Willy Ledesma. La salida del Pichichi de la pasada temporada se une a las de Caiz Jiménez y José Alonso mientras espera el anuncio de los primeros fichajes. Quien sí está reforzando la plantilla es el Córdoba Futsal, que ha anunciado las renovaciones de Zeki, Víctor y Lucas Perín. Una media de 89 euros. Según la Asociación de Consumidores, esa será la cifra que cada español gastará en las rebajas de verano, que han comenzado con el cambio de estación. En el pasado, las fechas de las rebajas estaban reguladas por ley y se establecían del 1 de julio al 31 de agosto. Sin embargo, desde 2012 las tiendas tienen libertad de decidir cuándo ofrecen descuentos, por lo que son muchos los negocios que adelantan los mismos y que pueden superar hasta el 50% en muchos artículos. Será por eso de no tener una fecha clara de inicio y porque la comodidad de las compras online han dejado atrás las largas colas y el desorden que se producía el primer día de rebaja, que hoy y en la apertura de puertas de unos grandes almacenes había quien incluso desconocía que hubieran comenzado. Sí, bueno, he venido a dar una vueltecilla. ¿Pero sabías que empezaba la rebaja hoy? Lo vi ayer en televisión. Así que, o sea, ¿tenía hecha el ojo ya alguna prenda? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo las ve la rebaja? Pues bien, la verdad que acabo de entrar, vamos, y solo venía concretamente a esta marca. Aprovechando de regalo de santo. O sea, que tú sabías que venía a rebaja, tú sí. Yo sí, yo sabía y ya está, y aprovechar el momento. Por recomendación de la OCU y por aplicación propia del sentido común, revisar el armario antes de salir de rebaja y no dejarse llevar por los impulsos. 28 establecimientos de la ciudad han ofrecido sus escaparates para que otros tantos artistas plasmen sus creaciones con motivo del Día del Orgullo LGTBI. La iniciativa Escaparates con Orgullo ha alcanzado su tercera edición. Hasta el próximo domingo tienen de plazo los 28 artistas seleccionados para desarrollar sus obras en otros tantos establecimientos de la ciudad. Escaparates con Orgullo es una acción artística, reivindicativa y social que implica e interrelaciona la defensa de los derechos LGTBI, la promoción del arte joven y la puesta en valor del comercio local. Pues esto es una unión de distintos colectivos y distintas personas, desde los artistas a la organización de escaparates con orgullo, a los comercios que participamos con ellos. Los comercios ponemos nuestros escaparates y nuestra ilusión y los artistas ponen su imaginación. Y por supuesto la organización de los compañeros de escaparates con orgullo, que son los que llevan todo el trabajo que viene por detrás. En esta tercera edición han aumentado de 23 a 28 los comercios participantes y el número de artistas seleccionados de diferentes campos, no solo de la ilustración y el dibujo, sino también del collage, la fotografía o la instalación. Las temáticas de las intervenciones van desde la reivindicación en la igualdad de derechos, la diversidad familiar o la visibilidad del colectivo LGTBIQ, así como el derecho a las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. Buah, a mí esto me parece flipante, la verdad. Para mí es una oportunidad, mi primer escaparate. ¿Es tu primer escaparate? La primera vez que me luzco así también como artista en Córdoba, porque nunca antes lo había podido hacer. Y yo qué sé, tanto por el hecho de poder dar mensajes, como por el hecho de mostrar a los artistas, es una oportunidad increíble para todo el que quiera participar. En esta edición, Espacio Plástico, una comunidad y coworking creativo ubicado en Santa Rosa, participará inaugurando una nueva modalidad fuera de la zona centro. Se han sumado con una instalación gestionada autónomamente y que, aunque estará fuera de concurso, se incluye en la ruta. Más de 3.500 estudiantes, el 95% de los que se presentaron, han superado las pruebas de acceso a la universidad en la convocatoria de junio, con una nota media de 6,7 sobre 10. 38 alumnos de RUTE tendrán que repetir una de las pruebas al haberse perdido sus exámenes.
A pesar de la polémica sobre la dificultad del examen de matemáticas, la convocatoria de junio de la PBAU se ha saldado con cifras similares a la de años anteriores. 3.545 estudiantes, más del 95% de todos los presentados, han superado las pruebas. 2.000 chicas y casi 1.500 chicos. La calificación media ha sido de 6,7 sobre 10, apenas dos décimas inferior a la del curso pasado. 541 estudiantes han obtenido entre un 9 y un 10 y más de un millar superaron el 8. Jorge García, alumno del Colegio Sagrada Familia de Córdoba Capital, ha alcanzado la máxima nota, 10 sobre 10. De los 10 estudiantes con las calificaciones más altas, 6 proceden de la educación pública y 4 de centros privados. Con la publicación de las notas se da por concluida esta convocatoria, aunque no para todos. 38 alumnos de los que se examinaron en RUTE tendrán que volver a enfrentarse a una de las pruebas. La Universidad de Córdoba ha informado de la pérdida accidental de 38 exámenes, 4 de griego y 34 de matemáticas, y los damnificados tendrán que someterse a un segundo examen, que se realizará mañana viernes a la 1 del mediodía en el Instituto Nuevo Escala. El camino hacia la circularidad sin huella. Así se ha titulado la jornada sobre turismo de congresos, celebrada hoy en el Centro de Recepción de Visitantes. Un turismo de negocios sostenible y circular. Ese ha sido el tema principal tratado a lo largo de la jornada de hoy por parte de especialistas del sector turístico. La economía circular es un elemento que da respuesta a las demandas de unos clientes cada vez más concienciados con el medio ambiente. En particular, en esta jornada nos centramos en el ámbito de la economía circular como herramientas que nos permiten incorporar mejoras en la sostenibilidad de los eventos que organizamos en Córdoba. Gordejo ha reconocido que la ciudad está dando los primeros pasos hacia un turismo sostenible. Por ello, se debe prolongar la vida útil de los recursos, autoproducir energías de fuentes renovables o utilizar productos reciclados. Fundamentalmente aplicando esa recuperación, ¿no?, esa reutilización, darle esa segunda vida útil a muchos productos, alargando la vida útil de otros, permite, como ya he dicho, reducir gastos, permite reducir riesgos, permite incrementar ingresos, permite mucho más posicionamiento y, por tanto, mucha más imagen. Yo creo que si hay algo fundamental dentro del tema del turismo es la imagen. Fundamentalmente tenemos que vivir de la imagen y aplicar todo este tipo de políticas, yo creo que redundan un poco en el beneficio de ese sector turístico. Un sector turístico de vital importancia para Córdoba. Además, García Ibarrola ha afirmado que aplicar medidas de sostenibilidad no implica un mayor coste. De esta manera se reducen los impactos negativos que se producen a la hora de organizar un evento, como por ejemplo en el transporte, en la restauración o en los alojamientos. La sostenibilidad es importantísima para todas las empresas y es lo que hemos querido transmitir aquí. Desde la colaboración público-privada vamos a trabajar en esa sostenibilidad que ponemos en estandarte, en vanguardia, un centro de exposiciones, feria y convenciones, una infraestructura sostenible como la que invitamos a todos los cordobeses que visiten. Un espacio que está diseñado con esa energía renovable, es autosuficiente en energía eléctrica, ese estudio de movilidad para poder trabajar en él, esa versatilidad que da, y eso hace que nuestra ciudad una vez más gane. Durante la jornada también se ha conocido la huella de carbono generada en el Congreso, así como las medidas a adoptar para compensarla. Al mismo tiempo, más de 600 personas de España y otros países han participado en la primera jornada de Mundo Olivar, el Congreso Mundial de Olivicultura y Helayotecnia, que se está celebrando en el campus de Rabanales. El objetivo de este encuentro es dar respuesta a los retos a los que se enfrenta el sector olivarero. Durante dos días, olivareros, productores, responsables de almazaras y cooperativas, industria, empresa auxiliar y administraciones se han dado cita en el campus de Rabanales, en el marco del Congreso Mundial de Olivicultura y Helayotecnia, Mundo Olivar. Más de 40 ponentes debatirán sobre el Pacto Verde Europeo y sus exigencias en materia de sostenibilidad y tecnificación. Los expertos abordarán la posible pérdida de rentabilidad que conlleva la limitación en el uso de fertilizantes y fitosanitarios o el ahorro energético. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo Díaz, que ha inaugurado el Congreso, ha asegurado que esta cita llega en un momento idóneo debido a la tormenta perfecta a la que se enfrenta el sector. Cada vez llueve menos, que estamos en un cambio climático y que necesitan las políticas hidráulicas llevarse de forma europea, de forma estructural para todos los aspectos y, por tanto, que sea una política estructural de Europa la política de agua. El futuro del aceite de oliva y el olivar es prometedor a nivel mundial porque, bueno, solamente
a nivel de las grasas que se consumen en el mundo, el 3% corresponde al aceite de oliva, con lo cual hay un potencial de crecimiento enorme. El director general de la industria alimentaria en el Ministerio de Agricultura ha participado en la primera de las mesas redondas. También han pasado por el Salón de Actos de Rabanales el excomisario Miguel Arias Cañete o el presidente de Deóleo, Ignacio Silva o Pedro Barato, presidente de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español, entre otros. En la sesión de clausura participará el ministro de Agricultura, Luis Planas. Bajo el lema Transmite Vida, la Fundación CajaSol ha organizado una maratón de donación de sangre a las puertas del periodo vacacional. Llegó el verano, Córdoba comienza a vaciarse y también lo hacen las reservas de sangre. Por esta razón, la Fundación CajaSol, en colaboración con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células, han llevado a cabo una colecta de sangre. A ella han acudido para colaborar vecinos de la zona o simplemente personas que paseaban por la sede. Se trata de una de las numerosas campañas que realiza el centro para recolectar sangre en la provincia. Las reservas de sangre son básicas para el funcionamiento de los hospitales, tanto para transfusiones a pacientes que lo necesiten como para intervenciones quirúrgicas u otro tipo de procesos asistenciales. La ciudad necesita donantes de todos los grupos sanguíneos, siendo más urgente la donación del grupo 0 y A positivo. Las colectas seguirán mañana por la tarde en la provincia, concretamente en Doña Mencía y San Sebastián de los Ballesteros. Durante las próximas semanas, el centro de transfusión continúa con las colectas apelando a la solidaridad de la ciudadanía. En este periodo vacacional, en el que desciende el número de donantes, se promociona la donación con el objetivo de garantizar el suministro a los hospitales. Los requisitos para donar son tener más de 18 años cumplidos, menos de 65 y pesar más de 50 kilos. El Córdoba Club de Fútbol y su pichichi de esta temporada, Willy Ledesma, han intercambiado mensajes de agradecimiento en el adiós del delantero extremeño. Ha sido este mediodía e inmediatamente el de Torremejía ha sido confirmado por el Lugo como nuevo jugador del equipo gallego hasta 2025. En el Ancho Carro será entrenado por Pedro Munitis, reclutado tras el descenso a Primera Federación. Willy, uno de los pesos pesados del vestuario, se marcha con 34 años, el reconocimiento de una hinchada rendida a su entrega y un bagaje de 37 goles en los 10 partidos disputados en 3 campañas y media desde su aterrizaje en el Arcángel en enero de 2020. De los 4 capitanes se da por hecha la salida de Miguel de las Cuevas y José Ruiz, por lo que solo Javi Flores en principio tiene opciones de quedarse en función del técnico designado. Echando la vista atrás, hoy se cumplen 9 años del ascenso del Córdoba a Primera División con aquel agónico gol de Uli Dávila en el Estadio de Gran Canaria. Un logro que Las Palmas acaba de conseguir en contraste con las penurias del conjunto blanquiverde, que se cayó del fútbol profesional en 2019. ¿Cómo olvidar el centro del recientemente fallecido Pelayo, el remate de Raúl Bravo, la parada de Barbosa y la puntilla ya casi sobre la raya de Uli Dávila? El 22 de junio de 2014, el Córdoba subió a Primera División con el histórico gol del delantero mexicano en la última jugada de la temporada, poniendo fin a 42 años de ausencia en la élite. A Las Palmas solo le costó un año más regresar, y después de 5 campañas consecutivas en la Liga Smartbank ha vuelto a colarse en la privilegiada nómina de los 20 mejores equipos del país. Con Carlos González como presidente, en aquel ejercicio 2013-2014, Luis Miguel Carrión hizo de puente en el banquillo blanquiverde entre Pablo Villa y Albert Ferrer, que en el partido decisivo apostó por un once formado por Juan Carlos en la portería, Munino, Iago Buzón, Raúl Bravo y Pinillos en la defensa, López Garay y Abel Gómez en el doble pivote y Pedro López Silva y Nieto acompañando a Uli Dávila en el ataque, reforzado en el segundo tiempo con las incorporaciones de Arturo, Chisco y Pelayo. El árbitro murciano José María Sánchez Martínez, hoy internacional, había detenido el encuentro durante varios minutos por la invasión de campo de numerosos aficionados amarillos. Con el tanto de Uli decretó el final, desatando el drama en el estadio de Gran Canaria y la euforia en un cordobesismo ansioso por tocar el cielo y las tendillas. Sin embargo, el club no aprovechó la oportunidad para llegar y quedarse. El Córdoba solo aguantó un año en Primera División y posteriormente encadenó 4 temporadas en Segunda. En 2019 bajó a Segunda B, donde malvivió durante 2 campañas antes de caer a Segunda Federación a raíz de la reestructuración de las categorías. Al año siguiente ascendió a Primera Refef,
donde ha suspendido este curso. Toca volver a intentarlo para recuperar una plaza en el Bamba profesional una década después de aquel increíble episodio en Las Palmas. Lo recuerdo con muchísima emoción, ¿no? Tanto por, en este caso, como dice, uno de los capitanes del filial, como cordobesista, ¿no? Siendo el equipo de nuestra ciudad, pues yo creo que fue algo que nunca se ha visto y yo creo que difícilmente se vuelva a ver, ¿no? Lo recuerdo con muchísimo cariño. Y respecto a la situación actual, pues un poco lo que se sabe, ¿no? Una pena que esté en la categoría que está, pero bueno, yo creo que si este año no ha sido, de cara al año que viene, esperemos que sea nuestro año, ¿no?, de subir. Después de abandonar el Córdoba B en 2014, Fran González fichó por el Hércules como antesala de una ruta por países, ¿a cuál más exótico? Chipre, Tailandia, Polonia, Hong Kong e India, donde militó en tres equipos antes de retornar a España para jugar con el Terrassa en Segunda Federación. A sus 34 años, el cordobés es el promotor del campus de fútbol Pro Footballers, cuya segunda edición se celebrará entre el domingo 4 y el miércoles 7 de julio, con el reclamo de paisanos ilustres como Pepe Reina, Alfonso Pedraza, Sergio León, Antonio Raillo o la internacional sub-19 Wifi, fichada por el Atlético de Madrid cuando empezó a despuntar en el Córdoba. Lo que siempre hemos querido ha sido involucrar a los futbolistas profesionales cordobeses, ¿no? Tanto de primera, segunda, algunos de primera red, como de los equipos del extranjero. E indudablemente este año metimos también a las chicas del femenino. Al final es importantísimo para nosotros, que son el espejo en el que se miran todos los chavales, ¿no? Nosotros hemos pasado por ahí, yo a día de hoy sigo jugando y indudablemente los chicos se miran en los profesionales, ¿no? Además, el viernes 9 de julio tendrá lugar la llamada Batalla de Porteros, una novedosa iniciativa que ha sido planteada por uno de los monitores del campus, Rubén Martínez. Y al final es los que jugamos en la calle, los de nuestra edad, un puerta a puerta. Es verdad que tiene muchas normas, son partidos de 2 minutos, y la verdad, indudablemente, de que tiene un componente competitivo, y sobre todo cuando vas hablando con los chicos, con los padres, te van preguntando las bases y demás, ves que se están preparando, que también es algo muy bonito. Nuestra intención es echar un día en familia, ¿no? Una fiesta del fútbol, que siempre los porteros son, digamos, los grandes olvidados de este deporte, ¿no? Tony Seoane e Isaac de la Cuesta son socios de Fran González en la organización de ambos eventos, que tendrán las instalaciones Enrique Puga como base, aunque las inscripciones están agotadas, con más de 160 participantes en el campus y más de 115 en la batalla de porteros. En la presentación de esta mañana en el Mercado Victoria han animado a reservar la plaza por si se produce alguna baja de última hora. El Córdoba Futsal ya cuenta con 11 jugadores para la próxima temporada. Zeki y el brasileño Lucas Perin han renovado hasta 2024, mientras que el portero Víctor sube al primer equipo con un contrato hasta 2025. Zeki, Lucas Perín y Víctor seguirán en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, cuya plantilla va tomando forma con vistas a la campaña 23-24. A los recientes fichajes del cierre paraguayo Damián Mareco y el pívot brasileño Guillermé se han unido tres renovaciones importantes. Zeki y Perín han sellado su continuidad por una temporada, mientras que el portero canterano ha prolongado su vinculación hasta 2025. El gaditano Zeki cumplirá su quinto curso en el Córdoba Patrimonio, al que llegó en 2019 procedente del Santiago Futsal. El brasileño Lucas Perín se incorporó un año más tarde, mientras que el cordobés Víctor Areales pasa a ocupar el rol de Cristian Ramos, promocionando desde el filial. Fabio, Ismael, Muhammad, Puliño, Zeki, Perín, Mareco, Guillerme y tres canteranos, Víctor, Rafaelillo y Joaquín, son los 11 jugadores confirmados de momento por el Córdoba Futsal, que todavía negocia con Alex Viana para prorrogar su estancia en Vista Alegre. Según la predicción para mañana viernes, en la provincia de Córdoba habrá cielos despejados y vientos flojos y variables, girando a componente sur al anochecer. Las temperaturas subirán y entre la 1 del mediodía y las 9 de la noche habrá aviso amarillo por temperaturas máximas en la campiña. En la capital se esperan entre 19 y 39 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Menudo problema tenemos con el agua. ¿Y qué podemos hacer para solucionarlo?
Mira, si cierras el grifo mientras te lavas los dientes, puedes ahorrar mucha agua. Y si lavamos los platos juntos, podemos hacerlo de manera mucho más eficiente. El agua de mañana está en tus manos. Emaxa. El Centro de Arte Rafael Botilla acoge 30 obras de arte contemporáneo de creadores emergentes y consagrados. La Fundación Botí cuenta con 45.000 euros para la adquisición de algunas de esas piezas. La décima edición de la Bienal de Artes Plásticas se compone de 30 obras de artistas del panorama nacional de la creación artística contemporánea. Estas piezas han sido seleccionadas de entre 297 propuestas presentadas en el marco de la Bienal. El jurado, compuesto por los comisarios Jorge Díez, Óscar Fernández y Regina Pérez, y el director del Centro Guerrero de Granada, Francisco Baena, ha sido el encargado de elegir los trabajos seleccionados. Pues Córdoba acogerá nuevamente la selección de unas obras, de las obras más destacadas del mundo del arte contemporáneo actual, de todas esas artistas y artistas que han querido participar en el certamen, ¿no? Y que a lo largo de todos estos años pues ha consolidado el panorama nacional de la creación artística. Entre los autores se encuentran artistas de nuestra ciudad o residentes en Córdoba como Raquel Gómez Dueñas o Fernando Martínez Romero. El vídeo, la fotografía o la pintura son solo algunos de los formatos de las obras que contiene la muestra. En ellas se tratan temas sociales y de actualidad como la perspectiva de género. Muestra una amplia representación de la creación nacional de este momento, con nombres no solo emergentes, sino ya plenamente consolidados y realmente con relevancia en nuestro panorama. Con una bolsa de compra de 45.000 euros, la Fundación Botí obtiene algunas de las piezas expuestas. Las obras adquiridas son seleccionadas por el jurado, al que se unen la periodista cultural Laura Revuelta y la gestora cultural Ana María Perelló. Hasta el 24 de septiembre se puede disfrutar del arte contemporáneo en el Centro de Artes Plásticas Rafael Botí. Por su parte, el prieguense José Manuel Ruiz ha inaugurado un nuevo proyecto en el espacio Iniciarte de la Consejería de Cultura. Se denomina Estrategias para modificar el estar y es fruto de una investigación sobre las relaciones y las fricciones entre el cuerpo, los objetos y la arquitectura. La práctica artística de José Manuel Ruiz Bermúdez consiste en la investigación de la relación o fricción que se produce entre el cuerpo, los objetos y la arquitectura. De esta manera pretende generar una instalación que reflexione sobre el efecto que produce el sonido en nuestro día a día, analizándolo desde una perspectiva poliédrica. Parte de repensar en el espacio doméstico y qué sonidos nos encontramos en él, y sobre todo en los sonidos desagradables. Entonces la exposición investiga, analiza sistemáticamente un suceso completamente anodino como es rastrear una silla. Entonces en la exposición nos encontramos diferentes huellas por el que se puede pasar una silla para generar un ruido, mientras que el espacio, el resto, está como insonorizado. Nacido en Priego de Córdoba en 1996, José Manuel Ruiz Bermúdez ha expuesto numerosas muestras, tanto de manera individual como colectiva. En esta, instalada en el espacio Iniciarte de la Consejería de Cultura, revisa cuestiones sociales, físicas, biológicas o conductistas y categoriza entre sonidos públicos o privados quién los produce y por qué, quién los percibe y cómo actúa al respecto. Luego lo que es el recorte se encuentra dispuesto en la pared y va acompañado de unos altavoces que tienen la grabación de cada movimiento. Luego también podemos encontrar un pie y una mano, que son modelos anatómicos, que se han cambiado de materiales como un poco para revertir su idea inicial, cambiar la piedra por otros materiales. El programa Iniciarte está concebido para la promoción de los jóvenes artistas visuales andaluces, así como el Comisariado Nobel para el desarrollo de estos proyectos. Esta labor se materializa mediante el apoyo a la producción de obras de arte y su exhibición en espacios expositivos.
Desde la Plaza de San Agustín, el broche del informativo de hoy lo pone este ensayo del coro Calle Concilio. Hasta mañana. ¡Sacó!